5 minutos hasta que Ay, se recién terminen de terminé el video. conectar y les vamos a pedir que tengan los micrófonos desactivados. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat y al final de la presentación la vamos a leer. Ni siquiera son y media todavía. No sé cómo hacerlo. Ay, no, no voy a poder verlo. No lo voy a poder ver.
Este me, a ver. No, este es yo. Sí que hablo yo. Para hablar, termino de hablar. María está hablando, ¿no? Micrófono, tengo que decir. Aquí. A ver. Bueno, hola, buenas tardes. Les pedimos a la gente que está en el Zoom que nos escriba por el chat si tienen algunas preguntas, que por favor mantengan los micrófonos silenciados. Y que nos indiquen si están oyendo bien, o si tienen algún inconveniente con el audio. Les damos la bienvenida. Esta actividad está organizada desde el proyecto de extensión Jardines Biodiversos, que lo dirige la doctora Luciana Alcaraz, que bueno, no está presente en el salón, está en el Zoom, y me pidió que yo me encargara de hacer la presentación. Agradecemos a las autoridades de la Facultad de Agronomía que nos facilitaron el uso del salón auditorium y de todas las instalaciones, y a Ezequiel Núñez Bustos, que ha venido desde Buenos Aires en este día, con este temporal, para poder dar la charla acá. También les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom y a todos los que están presentes en el auditorio. Sabemos que hay mucha gente que es del ambiente, esperamos poder saludarlos a todos, y bueno, le vamos a dar el tiempo a Ezequiel, que es técnico principal del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, y que desde hace unos cuantos años viene trabajando, relevando las especies de Lepidóptera de todo el sistema de Tandil. Así que bueno, te damos el tiempo, Ezequiel. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería agradecer a Marcos y a la Unicentro de Azul por la oportunidad de brindar esta charla. Que bueno, me pareció útil planearla porque no hay mucha información, ¿no? Sobre las mariposas de Tandil en general, ¿no?
Y bueno, es una región muy, muy interesante que creo que amerita un buen estudio y muestreo de sus especies. Así que, bueno, yo, como él dijo, yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales hace 13 años. Soy técnico principal, pero bueno, estoy con las mariposas y las polillas desde mucho antes, desde alrededor de 1990 en adelante, ¿no? Como que tengo una pasión por eso, yo desde hace muchos años atrás. Y bueno, desde que trabajo en el museo está todo mucho más afianzado, ¿no? Así que bueno, arranco. A hablar un poquito de las mariposas de sierras de Tandilia, mariposas diurnas en general, ¿eh? Vamos a ver algo de polillas al final, pero más que nada mariposas diurnas de las sierras de Tandilia, ¿no? Dale, dale. Esto no, entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito primero lo relativo a los lepidópteros, ¿no? Es el segundo orden en cantidad de especies. El único orden de insectos que tiene más especies que las mariposas y las polillas son los escarabajos. El nombre lepidóptero proviene del griego lepidos, que significa escama y ptera ala, es decir, alas con escamas, ¿no? Que es la principal característica del orden. El ciclo biológico consta de cuatro fases. Huevo, oruga, crisálida o pupa también llamada, y adulto. Son los insectos más conocidos y apreciados por el ser humano. En particular las mariposas. Las polillas no tienen muy buena fama, pero ya van a ver que son igual de fascinantes. Las mariposas diurnas y las polillas, llamadas suborden Heterocera, se distinguen por la forma de poner las alas al descanso, la forma de las antenas y el vuelo. Generalmente las polillas ponen las alas abiertas cuando se posan en una pared, en un tronco. En cambio, las mariposas generalmente las ponen cerradas. Esto es en posición de descanso, ¿no? Cuando no están en actividad en general. La forma de las antenas en las polillas es de muy variadas formas. Plumosas, filamentosas, pectinadas. En las mariposas casi siempre termina en forma de masa, en un engrosamiento al final de la antena. Y el vuelo, que en las polillas es de muy variadas formas y en las mariposas es de alguna manera bastante característico. Pese a ello, en un orden tan grande como los lepidópteros, estas diferencias suelen ser muy sutiles. Hay mariposas que vuelan al crepúsculo o al alba, hay polillas que vuelan de día, no es que todas las polillas vuelan de noche y las mariposas solo vuelan de día. Hay muchas excepciones. Las orugas solo se alimentan de vegetales, salvo muy pocas excepciones. Y los adultos básicamente consumen néctar, savia y sales minerales. Aunque en el caso de muchas polillas no se alimentan, porque no tienen lengua, no tienen propósito. Solamente el adulto está reservado para fines reproductivos, ¿no? Y vive muy poco tiempo en ese plano. Bueno, características básicas de mariposas diurnas. La mayoría poseen hábitos diurnos. Todas poseen espiritrompa, que es la lengua, la que va enrollada debajo de la cabeza, ¿no? Con la que chupan el néctar de las flores. Poseen clavas o masas, que es lo que les decía, el engrosamiento al final de la antenita. Suelen descansar con las alas plegadas. Y en general tienen colores atractivos. Algunos datos y números generales del lepidóptero, ¿no? Acá podemos ver una polilla, y esto es una mariposa.
Aproximadamente hay 160.000 especies de lepidópteros en el mundo, ¿no? Pero se estima que puede haber muchas más todavía sin descubrir, sobre todo en áreas tropicales. De ese número de 160.000, las mariposas son aproximadamente un poco más de 17.000. Así que fíjense, todo el resto son mariposas nocturnas o polillas. Los llamados heteroceros. En la región neotropical, que es la región desde México hasta Argentina, existen aproximadamente 8.000 especies de mariposas, que es el más alto número de la más alta diversidad en el mundo, ¿no? A la zona esta neotropical, en cantidad de especies, le sigue la región indo-australiana, que es el sudeste asiático, y la región etiópica, que es el África tropical, en importancia en diversidad de especies, ¿no? En Argentina tenemos de mariposas diurnas unas 1.250 especies aproximadamente, de las cuales solamente en la provincia de Misiones, que es la provincia por lejos más diversa y más rica, hay más de 900 especies ahí, ¿no? Y en la pro bueno, ahí está, no lo puedo ver, pero en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 200 especies de mariposas diurnas. Pero la mayor diversidad está en el ángulo nordeste, ¿no? O sea, en la zona nordeste, digamos las barrancas del Paraná, el Delta, la costa ribereña del Río de la Plata, esa es la zona más húmeda y que tiene ciertas características subtropicales y donde hay la mayor diversidad de especies, ¿no? Hay más o menos ahí unas 150 o más especies en esa zona. Bueno. Para ir ya hablando un poquito de la región de estudio, que es el área de Tandilia, que acá vemos en el mapa, ¿no? Son las sierras que están al sudeste de la provincia, desde la zona de Olavarría, en el noroeste, hasta, bueno, Mar del Plata, ¿no? Y se trata de sierras muy, muy variadas, ¿no? No es solamente todas sierras continuas, son muy variadas a nivel altitudinal, hay sierras aisladas, hay con diversas formas, ¿no? Y bueno, debido a eso también hay mucha diversidad de vegetación y por lo tanto de fauna asociada. Esta creo que es el sombrerito, cerca de Barker, esto creo que es el Tandil, y esto creo que es la cuchilla de las águilas, también ahí, cerca de Barker. Estas son algunas. Cerca de Balcarce, de la Sierra Navarrosa, por esa zona. Y esto creo que es por acá, por las Sierras de Azul. Sí. De Boca de la Sierra. Bueno, acá, además de las mariposas, se destacan, digamos, a primera vista, sobre todo en la época primavera-verano, fines del verano-otoño, la floración, ¿no? La cual está íntimamente ligada a la presencia o ausencia de las mariposas diurnas, ¿no? Por nombrar algunas plantas destacadas que tienen relación con las mariposas y otros insectos. Bueno, vemos arriba, acá, la Asclepias meliodora, yerba de la víbora, que es la planta hospedadora de la monarca. La planta compuesta de género senecio, esta creo que era Senecio celoi, también muy visitada por polinizadores en general. Esta creo que era glandularia, también bastante visitada. Opuntia, ¿no? Una cactus, Senecio pulcher, Hatchbacheria tuediana, Dipteran acetifolia, muy, muy visitada por ciertos tipos de mariposas. Una planta chiquita, pero muy bonita. Campuloclinium macrocephalum, también. Pomponcito rosado, mariposera rosada, creo que se llama, muy, muy visitada también por muchas mariposas, y Bacharis coridiforme. También Senecio pteroforus, Silancia bregeri, es una bromelia, ¿no? Que crece en las paredes, en las rocas, la Passiflora cerulea, grupo ya, Heliotropo, Cormolene hirsuta, Berberis crucifolia, una planta, ya les voy a comentar más adelante, muy interesante por
que es hospedadora de una mariposa muy rara, y Histeriónica pinifolia, la Macela, Quiroquines saturioides, y la Stevia saturiforme. Esas son, a nivel florístico, de las especies más interesantes, más importantes para las mariposas en las sierras de Tandil. En esos lugares, muchas mariposas tienen enemigos que son, bueno, depredadores naturales, ¿no? En definitiva. Acá en esta Senecio podemos ver una araña cangrejo predando una Simaenes incontus. Acá también otra araña cangrejo sobre una Vanessa brasiliensis, una dama pintada. Acá otra araña cangrejo sobre una Giroforus tandilensis, una mariposa típica de Tandil, ya vamos a hablar. También hay otras especies como los mantispas, que se parecen a un mantis, pero no son mantis, son neurópteros, parientes de las hormigas león o de las cresopas. Son más chiquitos y más coloridos, y estos las esperan en las flores también, como a las arañas. Y esta chinche, que es una chinche cazadora, una chinche muy mimética, que casi siempre también esperan las flores o cerca de ellas el arribo de las visitantes o los polinizadores. Y son muy comunes también en la sierra moscas como esta, ¿no? Una sílido o mosca asesina, está abajo, predando una frotadora común. Fíjense la particular forma de posarse, ¿no? Con las patas delanteras como colgando mientras le va absorbiendo los jugos a la presa. Bueno, la idea de hacer esto empezó en el 2013, cuando empecé a conocer Tandil. Bueno, y después empecé a venir más regularmente en 2016 en adelante. Y básicamente yo trabajo en el museo, acá lo podemos ver, Museo de Ciencias Naturales del Museo Nacional de Buenos Aires. Este es mi laboratorio, acá estoy con algunas cajas y material colectado, el cual, bueno, después de ir al campo, ¿no? Donde se fotografía, se colecta, se muestrea con red, cazamariposas, con frascos, donde se pueden poner orugas para criar en laboratorio y demás. Todo ese material después se pone en cajitas, en sobres de papel, se rotula, se le pone toda la información básica a esos ejemplares que fueron colectados, ¿no? Lugar, fecha, etc. Y bueno, el destino final es el museo, donde después, bueno, se extienden los ejemplares y se ponen en las cajas respectivas, ¿no? De las colecciones, con todos los datos. Y bueno, entre todos estos años, algunos resultados fueron que en Tandilia, con todo el sistema de Tandilia, ¿no? Que ya nombramos desde Mar del Plata hasta Olavarría, al menos en los lugares muestreados, ¿no? Obviamente no se muestreó todos los lugares porque sería imposible en el corto plazo. Se hallaron 61 especies de mariposas diurnas. La familia más diversa fue la de los ninfálidos, con 20 especies, seguida de los espéridos, con 19, y luego los píridos, con 8, los riodínidos y los licénidos, con 6, y los papilionidos, con solo 2. Estas últimas tres familias, riodínida, licénida y papilionida, son muy pobres en especies dentro de la estudio, porque en general se trata de familias de índole tropical o subtropical. Entonces, a medida que vamos hacia el sur, cada vez hay menos cantidad de especies, o tiende a haber menos. Las subfamilias con más de 5 especies fueron Hesperinae con 14, Satyrinae con 8 y Rhodinae con 6. De estas 61 especies encontradas en todo el sistema de Tandilia, de 51 de ellas fueron vistas en el campo por mí, desde diciembre de 2013, o sea, más o menos desde hace 10 años. ¿No? El resto corresponde a colectas, fotografías de colegas o amigos, o datos tomados de bibliografía o de ejemplares viejos de colecciones públicas de museo. La mayoría de las especies presentes en Tandilia tienen amplia distribución geográfica en la Argentina, en la Argentina, y no hay demasiadas de rango restringido, ¿no? Igual ya lo vamos a ver. A modo de comparación, casi todas las especies presentes en las serranías de Ventania, son 39, están también en Tandilia, pero no al revés. O sea, Tandilia tiene mucha más diversidad de mariposas que Ventania, debido probablemente a su ubicación más norteña, clima menos rudo, ¿no? No hay nevadas, bueno, una serie de factores.
La mayoría de las especies de mariposas en general fueron halladas posadas en el campo sobre plantas de asteráceas, ¿no? O compuestas, que es la segunda familia botánica más importante en el área serrana luego de los pastos. También la familia compuesta de las asteráceas es la que tiene mayor número de especies en flor que son polinizadas por insectos, según los estudios disponibles, lo cual refuerza la importancia ecológica de esta familia, ¿no? En particular en el sector de Sierra. Y se percibe que entre octubre y noviembre, que sería la época ahora de la primavera, salvo el día de hoy, que no, hoy parece invierno, y luego febrero o marzo es cuando hay mayor actividad de mariposas nidificantes, ¿no? Esto es coincidente con la mayor humedad producida por las lluvias, la no tan alta temperatura que hay, por ejemplo, en verano, en pleno verano, que es muy seco, caluroso, lo cual hace que produzca un desarrollo y floración de casi toda la vegetación herbácea, de la que dependen en sumo grado las mariposas y muchos insectos. Esto coincide con lo expresado por Frangi en 1975 sobre la fenología de la flora de Tandil, ¿no? La fauna de mariposas de Tandilia comprende casi el 30% de todas las especies de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para empezar con las familias, ¿no? Empezamos con Hespéridos, también llamadas vulgarmente saltadoras o brincadoras, ¿no? Por su forma de volar como a saltos. Es la familia de mariposas quizás más parecidas a las polillas, digamos, ¿no? Por los colores, por la morfología, ¿no? Pero bueno, es la segunda familia con mayor diversidad de especies en Tandilia, con 19. Acá podemos ver Heliopyrrhus willi, ¿no? Abierta y cerrada. Muchas veces, muchas mariposas son muy diferentes según la faz ventral o dorsal que la veamos, ¿no? La Irini funeralis, brincadora fúnebre. Heliopyrrhus americanus. Este es la hembra, el del medio es el macho, y acá posada cerrada, ¿no? Esta es Ursius orsinoides, aderezada menor, abierta, cerrada, y Epargyrus mollis también, abierto, cerrada. Esta es una mariposa que en los últimos años se viene como expandiendo, porque se alimenta de muchas fabáceas, ¿no? Muchas especies de esa familia, tanto cultivadas como nativas. Bueno, siguiendo, podemos ver a la Quinta canae, la chinera, abierta arriba, cerrada abajo. Simaenes odilia también. Esta es una habitante más de zonas más modificadas y más boscosas y húmedas, no tanto en el cielo. La Lerodea ofala, también una mariposa muy, muy plástica, tan presente en cualquier lugar. La Igapophilus rufus, un espérido muy interesante que fue descrito en 1980 en Brasil. Y se diferencia de otras porque, bueno, acá quizás no se percibe, pero tienen los ojos rojos. Y no hay muchos espéridos que tienen los ojos rojos, menos en esta variedad. Esta se parece mucho a esta, que se llama Euphiepsus ferrugineus. La diferencia es que esta es mucho más grande y mucho más escasa, ¿no? Después, bueno, tenemos a Conga urquua, acá arriba abierta, abajo cerrada. Simaenes incontus. También esta es muy parecida a esta y a esta. Pasa que en esta familia hay muchas especies difíciles de diferenciar en campo, también por los hábitos, ¿no? Son de moverse muy rápido, no se dejan ver a veces muy, muy cerca, ¿no? Se vuelan enseguida, pero bueno, todo es paciencia. Y la de abajo, Panca subpunzuli, esta también es bastante característica. Esta zona fue descrita de Tandil. Siguiendo con Hespéride, Corticea y Moserinus, una mariposita muy bonita, de color así anaranjado fuerte, ¿no? Muy pequeña, vista acá cerrada, abajo abierta. Y Lefila phileus, una mariposa que está en todo el continente. Acá podemos ver el macho, esta es la hembra, acá está abierto el macho. Y acá, abierta la hembra. Panoquina o cola, solamente tiene un registro en esta zona, es una mariposa más del norte.
Y abajo, Ilefila Ancora, que es bastante típica de las sierras, de la provincia de Buenos Aires, donde más común es en esta zona del sector serrano. Es una cosa más bien andina, ¿no? Está en Sierra de la Ventana, hay, si bien hay registros en Entre Ríos, en provincias que no tienen nada que ver con lo andino, pero en Buenos Aires está en esta zona más que nada, Tandil y Ventania. Es bastante parecida a Fileus, pero es como un poquito más pálido. Bueno, las últimas dos, quizás las más lindas de esta familia, son las del género Tespieus, ¿no? La de arriba es Tespieus catocha, vista cerrada a la izquierda, abierta a la derecha. Una mariposa bastante grande, creo que es el segundo o tercer hespérido en tamaño de la zona más grande, y que solamente vuela en fines del verano y el otoño. Básicamente febrero o marzo. Es el único momento del año donde está presente el adulto, ¿no? Todavía se desconoce su ciclo biológico, si bien se la ha visto imponiendo en Paspalum quadrifolium, ¿no? La paja colorada, pero aún no se la ha podido criar. Pero es una mariposa muy común en esa época, en años buenos, lluviosos, cuando hay floración. Y más rara aún, la de abajo, Tespieus highwardi. Esta sí es exclusiva en Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y concretamente de Tandil y Ventania. No tiene registros en Argentina, en otros lugares, que en estas dos áreas. Está presente en Brasil, pero curiosamente no hay registros en Uruguay, que es el país que está en el medio de Buenos Aires y Brasil, ¿no? Seguramente esté presente ahí también. Pero esta también la he visto poner o disponiendo en Paspalum quadrifolium. Pero sería bueno criarla. Y esta sí, a diferencia de la otra, tiene dos generaciones. Una en primavera, ahora, noviembre, y la otra en febrero, marzo. Bueno, para seguir, seguimos con los ninfálidos, ¿no? Es una familia muy grande, con mucha variedad de familias, de subfamilias, ¿no? Podemos ver arriba, quizás la mariposa más común de las sierras, ¿no? La hortensia, Toyeta hortensia, es una mariposa infaltable en esta zona. Acá podemos ver abajo, cerrada, y abajo de todo podemos ver la oruga. Es una de las pocas especies de mariposas cuya oruga la podemos ver en casi cualquier caminata que hagamos en la sierra. Pues generalmente nos encontramos con orugas de polilla, pero no es tan fácil encontrar las orugas de mariposa, que tienen hábitos más específicos, o están dentro de hojas, o comen de noche. Esta es una de las pocas orugas de mariposas, diurnas, que podemos ver caminando en cualquier ámbito cerrado. Bueno, la espejito, muy muy conocida, ¿no? Acá podemos ver el macho, abajo la hembra, acá una pareja en cópula, y abajo la oruga, que es muy linda, y solamente se alimenta de pasiflora, ¿no? De urucuyá, no come otra cosa que eso. En esta zona también están las de abajo, Actinote pellenea y Actinote mamita, llamadas perezosas por su vuelo así un poco lento, ¿no? Estas mariposas tienen alcaloides en el cuerpo, lo cual produce a veces esta coloración que tienen así llamativa, y por eso también tienen ese vuelo despreocupado, porque son mariposas que los pájaros no las comen. Por los alcaloides que comieron en la etapa de oruga, ya están como inmunizadas frente al menos a depredadores como las aves. No significa que haya algunos insectos que las puedan predar igualmente, ¿no? Bueno, los ninfálidos tienen algunas de las especies más conocidas por el común de la gente, ¿no? Las que hablábamos antes, la Vanessa brasiliensis, acá vista de arriba, la de arriba vista cerrada y acá abierta. La Vanessa carie, también cerrada y abierta, fíjense lo diferentes que son, ¿no? Cerradas son muy, muy crípticas o miméticas. La cuatro ojos, cerrada y abierta. La bellísima Hipanartia bella, también acá. Y la Bataraza, que ya tiene algunos registros en algunas zonas de Tandilia, ¿no? Es muy común en Buenos Aires, pero no es tan común acá, al menos en las sierras. Todas estas mariposas son polífagas, quiere decir que las orugas se alimentan de varias especies de plantas. Por eso son bastante plásticas y muy adaptables tanto en la ciudad como en el campo, ¿no?
Y al alimentarse de muchas especies de plantas, pueden sobrevivir en diversos ambientes. Ninfalios son también la monarca, acá a la izquierda cerrada, acá abierta, y acá vemos una oruga sobre las Asclepias meliodoras, yerba de la víbora, ¿no? Acá podemos ver la crisálida. Bueno, esta también es una mariposa del norte, ¿no? De linaje subtropical, que en la única sierra que está en Tandilia es en la zona de Sierra de los Padres, ¿no? Es la Doxocopa laurentia o zafiro del talar. Acá vemos la hembra y abajo el macho, que es el más bonito, ¿no? O sea, en esta zona no está. Está solamente en la zona de Sierra de los Padres, Paititi y toda esa zona, porque ahí hay presencia de talas, que es lo que come la oruga. En Paititi se da también que, por ejemplo, hace ya varios años hay una expansión bastante importante de la acacia australiana, ¿no? Y eso, de alguna manera, la mariposa esta la ha beneficiado, porque es una mariposa de bosques, básicamente. Procede originalmente de bosques o de áreas húmedas con presencia de bosques. Y ahora, al estar esos bosques que le dan mayor humedad al entorno serrano y a los talas que ya se han, constatado que están ahí, ya tiene la planta y tiene el ambiente para sobrevivir. O sea, si nosotros la traemos acá, no creo que sobreviva mucho tiempo, primero porque no hay tala, y segundo porque está muy abierto. Ahí es como que tienen todavía, pueden sobrevivir. La puse porque en realidad no es una mariposa serrana, pero bueno, está en una parte de la Sierra de Tandilia, algunos llenos. Bueno, y quizás la familia de las más interesantes a nivel de la subfamilia, subfamilia Satyrinae, de las más interesantes y conspicuas a nivel de cantidad de especies, ¿no? En ninfálidos, ¿no? Acá está la marrón del pastizal, Stimoides elmis, cerrada y acá abierta, Gossatyrus perifas, Apamperita, también cerrada y abierta. Las más interesantes, por la cantidad de ejemplares que hay en la época, son los Pampasatyrus, Pampasatyrus girtone, estos dos, y Pampasatyrus quies, estos dos que están acá. Acá hay una foto donde está girtone y quies juntos, ¿no? En una cromolaena. Estas mariposas son muy comunes a fines del verano, de febrero en adelante, febrero y marzo básicamente. Y en el caso de Girtone, la de abajo, se las puede hallar por miles, pero por mil, hay años que más, hay años que menos, ¿no? Según cómo estén dadas las condiciones climáticas. Y esta, con los Citeros quies, en general hay una diferencia, están las dos mismas, las dos en los mismos lugares al mismo tiempo casi. Pero Girtone tiene, digamos, del 100% de los Pampasatyrus, 70% son poblaciones de Girtone y 30% son las de quies, ¿no? Esta es una mariposa más sensible, digamos, a los disturbios ambientales que Girtone, que es más plástica y puede vivir en ambientes más modificados, digamos. Y es increíble, pero de ambas especies todavía no se sabe la planta hospedadora. Se sabe que son pastos, gramíneas, pero hasta el momento, a pesar de la cantidad de lo comunes que son, no se la ha visto nunca o imponiendo en ninguna especie de planta. Bueno, y acá quizás la más típica y particular de esta familia, una de las más típicas de Tandil, fue descrita de Tandil, Argyrophorus tandilensis, descrita en el año 39 de Tandil. No vuela solamente en Tandil, está en en casi toda Tandilia, en Ventania y también en Sierras de la Pampa, ¿no? Pero es una mariposa propia del área de Cerro, ni siquiera de los pastizales, está en los roquedales. Si ustedes ven, casi todas las fotos, está el bicho posado en la roca, ¿no? O sea, no posa en los pastos, a veces sí posa, como en esta foto, en la Gitis, es una asteracea que le gusta mucho, pero en general es una mariposa vaga para volar, no le gusta volar mucho, pasa la mayor parte del tiempo posada, suele volar cuando uno pasa cerca, se deja llevar muchas veces por el viento, un comportamiento muy similar al que tienen muchas mariposas de este grupo, los satíridos, en la Patagonia o en las cumbres andinas, ¿no? No abre nunca las alas,
no la vamos a ver nunca con las ventanas abiertas, pero sí los días nublados se ladea y se pone de lado para tomar sol y tener más energía para poder volar, ¿no? Si está muy nublado o frío, directamente no vuela. Y solamente vuela en los meses de primavera y principios del verano. El mes principal es octubre o noviembre, diciembre. Después ya es más difícil de ver. Y tiene la particularidad, tampoco se conoce la biología, ¿no? Sería muy interesante conocerla. A pesar de que es una cosa muy común en su ambiente en años favorables, ¿no? No sé si abajo se puede ver, dando ahí. Este es un video. ¿Eso es un video? Sí, esa foto de abajo es un video. ¿Está? No lo hace. Abajo te había abierto recién un chingonito ahí. El botón derecho. Bueno, no sé si capaz que no se puede, pero bueno, ese era un video donde la mariposa, una de las conductas más típicas que tiene es la de frotar el abdomen contra el suelo, ¿no? Esto lo hacen muy pocas especies, más que nada especies de la zona andina, y se piensa que ese comportamiento de raspar el abdomen contra el suelo tiene la finalidad de juntar polvo o piedritas, y luego cuando va y ovipone en algún pasto los cubre. Puede ser que los cubra por hábitos, como una estrategia para que los depredadores no lo vean, o para preservar la humedad del vuelo en un lugar donde es bastante árido y seco, ¿no? Pero todavía no se sabe, digamos. Se está como tratando de ver, digamos, yo cada vez que veo esto quiero ver si la veo después que vaya y ponga en algún pastito, como si lo he visto con otra, como las pampas de tiros que veíamos antes. Pero hasta ahora no puedo ser, ¿no? Así que espero que dentro de poco se pueda llegar a saber qué pasa ahí. Bueno, otra familia es la de los riodínidos, que son las llamadas acróbatas, hormigueras. Acá podemos ver a la hormiguera común, Aricoris innata, cerrada y abierta. Aricoris indistinta, también, cerrada y abierta. Aricoris chilensis, cerrada y abierta. Esta mariposa, en realidad, hace unos años, acá van a ver, es una especie de museo, ¿no? Un ejemplar de museo. Hace unos años se describió, en la década del 50, un Audre Susanae. El Audre es un género, un sinónimo de Aricoris, ¿no? Hoy en día. Y se decía que era una mariposa endémica de Tandil, ¿no? Se la había criado en Asclepia Meliodora, y decían que era una mariposa endémica como la anterior que vimos, la Archaeophorus tandilensis. En su momento se pensaron que esas dos especies eran las mariposas endémicas de la provincia, ¿no? Pero no es así. Se constató que ninguna de las dos es endémica ni de Tandil ni de la provincia de Buenos Aires. Y esta Susanae, ejemplar tipo estaca, en realidad es un sinónimo de Aricoris chilensis, una especie que está desde Río Negro hasta Bolivia, Paraguay, Brasil, ¿no? También está la acróbata rojiza, Ariemesis rúsula, la Synarchis ocroplegma, tigresita. Solamente los individuos, los ejemplares adultos, solamente se los hallan en verano. Muchas de estas especies son birmecófilas. Significa que las orugas pasan su vida parcialmente o totalmente dentro de los hormigueros. O sea, tiene una especie de simbiosis con las hormigas. Las hormigas las cuidan a cambio de la comida o del líquido azucarado que les dan las orugas. Entonces no las atacan, las dejan ahí porque se benefician ambas partes, ¿no? Esta es otra Aricoris, me olvidé de decir, Aricoris arenarum, ¿no? En este caso, hace poco se descubrió la biología y este es uno de los pocos casos donde las orugas
Las hormigas no se benefician en nada de la presencia de las orugas en el hormiguero. Es más, las orugas se comen a las hormigas y liberan una sustancia química que hace que las hormigas no ataquen a las orugas, ¿no? Es muy, muy difícil de estudiar porque todo esto pasa bajo tierra y nosotros no sabemos nada hasta que nos sale el adulto, que es lo único que vemos, ¿no? Entonces es todo un mundo lo que puede pasar. De esta, por ejemplo, no se conoce la biología, seguramente también sea mirmecófago. Siguiendo, podemos ver los licenios. ¿Esto lo bajo? ¿Lo bajo? ¿No es más? Sí. ¿Es ¿Cómo? más? ¿Acá? Sí. No, bueno. Bueno, pero mejor abajo que arriba. Bueno, la siguiente familia, los licénidos frotadoras. Hay seis especies. Se les llama frotadoras porque ven que tiene unas colitas. En las alas posteriores tienen unas colitas acá. Bueno, se nota más que nada cuando están cerradas, ¿no? Cuando están cerradas, frotan las alas posteriores y ponen la cabeza hacia abajo, la verdadera cabeza. O sea, la teoría es que esto se asemeja a las antenas. Entonces, las aves u otros depredadores van a ir hacia ese punto y no hacia la verdadera cabeza. Es como una distracción para que picoteen la falsa cabeza o la parte que más les llama la atención. Y la mariposa puede seguir con vida y escapa. Acá podemos ver la protadora común, abierta. Este es un macho. Sabemos que es un macho porque ven que las alas anteriores tienen un punto oscuro. Esa es la androconia. Solamente lo tienen los machos. Es un parche odorífero que sirve para fines reproductivos. Solamente lo tienen los machos. La hembra no lo tiene. Esta es la frotadora común. Esta es la frotadora gris, Trimon lucena. Esta es Trimon aurifolium. Esta se alimenta solamente en tilancia, en flores en clavel del aire, plantas de clavel del aire. Esta es Trimon vasocki. Abajo está Trimon rana. Badecla argentinensis, está marrón. Y la yuyera, Leptotes caseus. Entonces, estas en general suelen tener colores azules los machos y las hembras colores más pálidos. Pero son muy lindas en la fase dorsal. Siguiendo con piéridos, también con ocho especies, tenemos a la famosa Colias lesbia. Acá vemos una hembra, acá vemos un macho y abajo la forma gris de la hembra, que es la llamada forma de Lycaeoides, ¿no? Es una especie polimórfica, tiene varias coloraciones, sobre todo la hembra, ¿no? Las lecheras, la Tatochila autodice, la lechera común, acá un macho y acá una hembra, Tatochila mercedes van Bolsemi. La Teochila maenacte, bastante similar, pero más blanca, es un poco menor. La Eurema deva, limoncito. Después hay. Estas tres especies son bastante raras en Tandilia. Alguna vez se las ha encontrado. La de abajo todo es Phoebus marcellina, azufrada. Y acá está Asia monustre, también registrada sin forma histórica, hace muchos años en la biografía. Y hay una foto de esta de Glutophrysa drusilla en la zona de Abarca, pero un registro solo. Suelen ser mariposas de vuelo muy rápido, algunas migratorias, y por eso a veces alguna puede que se encuentre lejos de sus áreas de distribución, quizás traídas por tormentas o vientos o transporte humano, ¿no? Bueno, la última familia es la de los papilionidos, que solamente tiene dos especies, ¿no? La especie más conocida es la famosa limonera, ¿no? Heraclides toantiodes. Esta mariposa, si bien está en la zona serrana, está porque en la zona, ahí, digamos, en las estancias, en los pueblos y demás, hay citrus o naranjeros, limoneros, todas esas plantas que es lo que comen las orugas. Porque en esta zona no hay ninguna rutácea nativa, que es la familia de los citrus, que es lo que comen o que comían las orugas originalmente, como los tembetaríes, por ejemplo, que es lo que come esta mariposa
en el norte de Buenos Aires o en el norte del país, ¿no? En esta zona solamente hay citrus y por eso estas mariposas todavía prosperan acá, por ayudada de alguna manera directamente por el hombre, ¿no? Bueno, y acá quizás una de las cosas más lindas de esta zona, una especie de referencia para la conservación, la elánica, Pterobrus elanicus, símbolo de la conservación, le puse porque, bueno, es una mariposa ya de por sí muy, muy rara a nivel general, ¿no? En el país, una especie podría llamarse, no sé si amenazada, pero sí vulnerable, es muy requerida por coleccionistas, es una mariposa típica de Argentina y Uruguay nada más, ¿no? Solamente se encuentran estos países, y dado su tamaño y belleza, suele ser muy comercializada por coleccionistas, más que nada foráneos, ¿no? Para coleccionistas del hemisferio norte. Entonces, bueno, por ese motivo no voy a dar los lugares donde las he encontrado. Si bien, seguramente se puede saber, pero acá pueden ver la oruga, este es el osmeterio. El osmeterio es una glándula que tienen algunos papiliónidos que son como dos antenas, generalmente de color rojo, anaranjado, que los saca y tiene feo olor cuando se siente amenazada o molestada, digamos, la oruga, ¿no? Fíjense, la oruga tiene una falsa cabeza de serpiente, ¿no? Según cómo la veamos, ¿no? Pero estos no son los ojos, ¿eh? Los ojos están, bueno, están como ahí abajo, digamos. Esto es como una falsa máscara lo que tiene, ¿no? Que se supone que esto hace que las aves o algún depredador que la quiera comer se asuste porque parece una serpiente, entre comillas, o algo parecido, ¿no? Estas son, bueno, diferentes vistas de la oruga. Esta es la planta hospedadora, la Berberis rusifolia, llamado ubilla o espina amarilla. Un pariente del calafate, del famoso calafate de la Patagonia. Bueno, esa mariposa está en las sierras, o en ciertos pocos lugares de las sierras, debido a esa planta, digamos, ¿no? Y lo curioso es que antes no se la conocía de esta zona de la provincia. Se conocía de las barrancas del Paraná, básicamente. Y aún así ya es muy rara en esa zona. Yo hace muchos años que ya no la veo. Y hay unas pocas poblaciones en Tandilia, digamos. La planta es bastante común en algunos lugares, no así la mariposa, digamos. Que haya muchas plantas no significa que la mariposa sea igual de común que la planta que la sustenta, ¿no? Hay mucho por descubrir también, porque, por ejemplo, la Berberis esta también está en ventana, en las terrenas ventanas, pero nunca se la encontró en ventana la mariposa, ¿no? Así que hacen falta más estudios, más investigación para ver cuándo llegó a la zona, se supone que no hace mucho, porque si no hubiesen quedado ejemplares en las colecciones viejas o en la bibliografía, y parece que no es así, digamos. Quizás sea un integrante relativamente moderno en la región, ¿no? Acá podemos ver la crisálida, fíjense, estas son fotos, tanto de la oruga como de la crisálida, son fotos en cautiverio, ¿no? Porque si no, esta fue in situ, la foto, pero las otras fueron criadas en cautiverio, entonces ahí uno le puede sacar. Pero es una oruga muy difícil de encontrar, a pesar que la oruga en su estado, cuando llega, digamos, casi a su desarrollo, puede tener unos 6-7 centímetros, es una oruga grande, pero es extremadamente difícil de encontrarla en las plantas, ¿no? Una planta sumamente espinosa, ¿no? Tampoco podés estar haciendo así, buscando las orugas, y suelen estar, en las horas más cálidas del día, las orugas suelen irse hacia abajo, digamos. También se supone que es por un acto defensivo, una estrategia defensiva frente a las avispas. Las avispas las buscan mucho, ¿no? Sobre todo la avispa colorada, ¿no? Las avispas sociales, que son especies que muchas veces se han hecho más comunes por motivos antrópicos, ¿no? Entonces, no sé en qué medida las avispas están afectando a la mariposa debido a que son más comunes porque anidan en construcciones humanas, ¿no? Sería algo para estudiarlo por sí mismo, digamos, ¿no?
Pero bueno, tenemos el privilegio de que esta mariposa está en algunos lugares de Tandil, ¿no? Lo cual no es poco, ¿no? Y está en la zona serrana, ¿no? Se supone que no está en lugares llanos o en lugares que no sean cerrados. Bueno, lo que decía antes, algunas polillas, ¿no? Unas polillas lindas. Todas son lindas, pero bueno. Esta acá, estas son las más características. Tenucha caso de una guitista nacitifolia. Fíjense, ahí está en actividad, ¿no? Se posa con las alas cerradas, pero porque está en actividad. Diferencia con las mariposas con las polillas. Acá, esta no está en actividad. Filoros opaca. Está posada. Y fíjense las antenas, bien plumosa. Acá también, pero no sé si se llega a ver. También tenemos a Vianania australis, esta. Es una polilla que vuela solamente de día y en cierta cantidad puede haber miles, cierto momento del año, noviembre, por ejemplo, puede haber miles, ¿no? Y vuelan todo el día y parecen mariposas por su colorido así llamativo. También tenemos a la Disquema centenaria, esta es muy linda. La Hipercompe indecisa, la Dirfia Z y la Heliconissa pangestechei, la que está a la izquierda abajo, que está sobre todo en febrero o marzo, es un saturnido cuyo macho, como en el caso que vemos ahí, es transparente y es diurno. Es una polilla cuyo macho es transparente y vuela de día. Y la hembra es nocturna. La hembra solamente puede ir a la luz de los focos, pero solo vuela de noche o al crepúsculo. Y en ciertos años, esta polilla la podemos ver por miles de ejemplares. La habrán visto volando, sobre todo en pastizales, lugares donde hay cortaderas. Puede haber miles y casi nunca posa. Están todo el día volando, pueden quizás posarse si se llega a nublar o si se larga a llover, ¿no? Una cosa así, pero es un saturnido, como la mayoría de los saturnidos, no tienen lengua, así que no se alimentan de néctar. Viven de la reserva, la semana o los 10 días que viven como adultos es muy poco tiempo. La mayor parte del estadio es como oruga. El adulto es solamente unos días para reproducirse y seguir la descendencia. Bueno, algunos de los problemas de conservación de la sierra, ¿no? Que son bastantes. Bueno, los cultivos, ¿no? Cantidad de cultivos. Podemos ver acá, bueno, lo de los aerogeneradores, se llaman acá, o molinos de viento, ¿no? Lamentablemente los ubican sobre la sierra y no sobre partes. Que voy a decir, lo poco que queda de las sierras o de roquedales los ponen muchas veces en esos roquedales que son como lugares que se salvaron de los cultivos y de otras cosas, y justo ponen eso ahí. Es una energía limpia, pero habría que ver si de ponerlo quizá en un lugar ya modificado previamente, ¿no? No sé. Bueno, los cultivos y los agrotóxicos, ¿no? Las especies invasoras como la retama, la expansión urbana. Acá se ve en Tandil, ¿no? Cerca, creo que es la Sierra de las Ánimas. Como que las casas cada vez están más arriba, ¿no? Y como que no parece haber una ley en Tandil o en otros lugares que digamos, prohíba o haga algo para que no cualquiera pueda vivir donde se le ocurra, digamos. ¿No? Teniendo en cuenta la naturaleza más que eso. Así que bueno, quería agradecer más que nada a los que colaboraron conmigo, Marcos Pavón, acá presente. Creo que estás acá, ¿no? Ahí. Lucas Damer, acá y acá. Jimena Pizarello, Clara Milano, creo que está ahí. Andrea Caselli también ahí. Soledad Mesía Blanco, Leonel Baldoni, ahí. Fernando Rasmussen, bueno, no lo conozco en persona, por colaborar con el autor y en las salidas de campo,
acá Gustavo del Refugio de Boca de la Sierra también. Y bueno, esperemos que podamos disfrutar de estos hermosos paisajes para siempre, no solo de las mariposas, sino de la naturaleza en general, por siempre, ¿no? Así que bueno, gracias. Sí, antes de terminar, vamos a ver si hay preguntas de la gente que está acá en el auditorio. Y mientras vamos a chequear las preguntas que hay en el chat, así si hay alguna inquietud, si bien la puede resolver antes de que termine. Bueno, si alguien tiene preguntas, las puede hacer. ¿Quién está respondiendo en el chat? A ver, ¿cuál es? Yo quería preguntar si hablabas de la helánica, si solamente el beriberis era la planta, como decía, beriberis, ¿cómo? Berberis. 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 Berberis, las dos veces con B larga, berberis. Berberis, ajá. Solamente esa planta es la... Sí, Berberis rusifolia es la única planta, te diría prácticamente en Argentina, que come. En toda la distribución de la mariposa, no solo en Buenos Aires. Porque yo le he visto la mariposa y no veo esa planta. No. Hay mucho curro, tassi, después hay como... Bachari. La veo también mucho con el favor florecer el cardo Castilla, el grande. Pero en alguna parte tiene que haber, ¿eh? Porque es de crecer mucho en la, no es una planta serrana de arriba, ¿no? La berberis, es una planta de base serrana, sí, digamos, base de lugares donde se filtra humedad o queda mucha humedad, crece ahí como entre las rocas, a veces como muy pegada a las rocas. Y no es una planta quizás muy llamativa, digamos. Hasta que vos no llegás cerca, a veces no es tan fácil de decir, ah, mirá, ya hay una berberis. Por el follaje, digo. O sea, a veces suele estar muy comida o tiene muchos tallos secos por incendio o lo que fuera, ¿no? No es una planta muy conspicua. Quizás ahora cuando floreció, ¿no? Florece, creo que ahora. Está floreciendo en este momento. Sí, está floreciendo. Quizás ahora sí porque está en flor, pero en general, no. Las hojas en general son chiquitas. Cuando está en la sombra, la hoja es bastante más grande, pero cuando está pleno sol. Pero más virtuoso la hoja se queda chiquita. Es en el caso de las orugas, pero la mariposa cuando es adulta, ¿de qué toma néctar de otras plantas? ¿Esa podría ser el caso que por ahí se traslade lejos de la planta hospedadora? Sí, sí, la mariposa se alimenta de asteráceas, más que nada de cromolaena, la he visto en senecio, lo que tenga disponible y haya néctar, digamos. Pero depende de la berberis, no hay otra. La única. La mariposa coruna. La mariposa la hemos visto, pero no encontramos la flor como para saber que. Sí, o sea, tiene que alimentar para poder salir. De alguna planta que está naciendo, ¿no? Ahí. Claro. Si está en esa zona es porque que no la veamos no significa que no. Claro, hay que prestar atención. Porque si no, sería una novedad esto de que estaba hablando, digamos. Se la conocería ya hace décadas de esta zona. Y sin embargo, y tampoco está en todo Tandil, ya hay en dos o tres puntos nada más. O sea, vos vas a Tandil, no hay registros en Tandil. Claro. Y es donde más. Bueno, en Tandil creo que no es muy común la berberita. No, no es tan común, pero gente que es del ámbito de las plantas, de las ciencias naturales. Me decía que en Tandil no había taxi berberis, y saliendo a caminar en la sierra he encontrado berberis. Sí. O sea, él hasta tener el ojo medio. Sí, no, por ahí es nada. Puede tener un poco, entonces es más diferente el partido de los berberis. Claro. Que vamos a prestar atención. Sí, están como en sitios puntuales, o al menos sí. Los pocos registros son en sitios puntuales, no muy cercanos entre ellos. No. Porque vos decís, bueno, están en una zona, quizás por algún motivo, sí, están ahí, vaya a saber por qué uno, pero están en ese punto, en la misma serranía, en el mismo grupo de sierras, pero no, están en grupos diferentes de sierras. Sí. Sí, no sé. Digamos, porque, pero... Sí, y también me pasó por ahí de verlo 2 años seguidos, y después ahora hacía un montón, pero no lo veía, que yo digo, bueno, caramba. Claro.
Y pero este año está apareciendo. Claro. Sí, sí. Los adultos son así muy, muy. Es muy vistosa la mariposa, pero no, no es fácil de ver. Yo la he visto varias veces, pero no es que la he visto montones de veces. Y siempre pocos adultos, no ves, no sé, montones de ejemplares. Claro, claro. Y eso que hemos visto bastantes orugas en algunas plantas. Pero bueno, suponemos que no, la mayoría no llegan a adultos. Por la predación o por el motivo que sea, no llegan a adultos la mayoría. Pero seguramente en alguna partecita debe haber alguna de esas plantas, digamos. Porque la otra planta que está citada es la palta. Pero aparentemente es lo que comen en el sur de Brasil, que no necesariamente, primero que es una planta, un árbol exótico, sí, ¿no? Y es lo que come una especie similar que Pterodactylus scamander en el sur de Brasil. Y la oruga es muy parecida, así que no se sabe eso, si en realidad es una confusión de biografía. Las orugas son muy similares entre la especie que te digo y esta. Sí, la camada de la... Pero acá, primero que no hay palta, en Buenos Aires está lleno de palta y jamás vi una oruga en una palta. En esta zona, en Buenos Aires, solamente... Berberis. Pero tenés que buscar la planta en lugares húmedos de base de las sierras. Sí, exactamente. Y ahí ver si encontrás en ese. Generalmente hay bastantes. No es que hay una o dos plantitas, son manchones, a veces bastante considerables, digamos. Pero nos ha pasado de buscar a veces huevos o lugar crisálidas, ni busco porque no. No las ves. Y estar una hora buscando y nada. O alguna que una oruguita chiquita. Es muy difícil de ver. Muy difícil de ver. Pero bueno. Gracias. No, tengo varias preguntas ahí. Sí. No sé si. No sé ahí. ¿Quieren contar? Bueno, podemos aclarar a las personas que en la dirección de mail que hay en el flyer pueden solicitar la grabación de la charla. Y también que toda esta información en poco tiempo más va a salir publicada, no sé si en un libro impreso. ¿Cómo, perdón? No, porque hay gente preguntando si esta información va a estar disponible en algún formato. No sé si quería dar algo sobre el libro. Probablemente el año que viene haya un artículo y algo de esta información en el libro que estoy preparando, pero desde todas las mariposas de la provincia, digamos. Una guía de campo, digamos. Como la que ya hay de Buenos Aires, similar en su formato y diseño, pero de toda la provincia, es un poco más amplia, digamos, sí. De todas maneras, la dirección de mail que está en el flyer, pueden solicitar la grabación, dentro de unos días va a estar disponible, y también pueden hacer alguna consulta. Está bien, ahí no sé, ¿querés que le responda a Romina? Bueno. El nombre de la mariposa que flota el abdomen contra el suelo, Argyrophorus tandilensis. No me acuerdo el nombre vulgar que le hemos puesto, pero vendría a ser así algo como... ¿Eh? La frotadora. No, la frotadora son los licenes. Claro. Esta sería, creo que... Bueno, ahora cambió el género, es Echeverrius tandilensis, pero en la biografía o en internet te vas a encontrar como... Argyrophorus tandilensis. Preguntan por algún material para seguir conociendo. Por ahí el libro de mariposas serranas de Argentina Central, ¿algunas? Sí, no hay mucha información de mariposas de esta zona, digamos, ¿no? Yo creo que lo que más va, digamos, a
saldar esa deuda es el libro que le decía recién que estoy preparando y saldría el año que viene, ¿no? Depende un poquito de la economía, cómo siga la economía del país, pero ahí van a estar todas las especies de Buenos Aires y todas las especies que pasé hoy, en lo posible con fotos de adultos, orugas, crisálidas y las plantas hospedadoras. Pero bueno, no les puedo decir va a salir tal fecha o tal mes, ni siquiera tal año puedo asegurarse. Se supone que el año que viene, pero vamos a ver. Pero no hay mucha información. Quizás la otra información es la del libro de Argentina. Hay cosas de Argentina donde están, todas estas están. Pero en general es un libro de una guía de ejemplares montados o de ejemplares de colección, ¿no? No hay foto de la mayoría tomadas in situ, ¿no? Lo que decía Marcos, de hay dos tomos que se llaman Mariposas Argentinas, Mariposas Diurnas, de Mariposas Serranas de Argentina Central, y tiene dos tomos, pero no es de las sierras, no de Tandilia y Ventania, sino de las sierras de Córdoba, San Luis y alrededores. Hay muchas especies que son comunes con las de acá, pero no es una guía de esta zona, digamos. Puede servir, igual. Pero bueno, son dos tomos. El tomo 2, todavía quedan algunos pocos ejemplares. El tomo 1 ya está agotado porque tiene 13 años, ya no hay más. Pero no hay mucha información en general de mariposas locales, digamos. ¿Cuál es la mariposa que podría tener? Difícil de contestar, digamos. La mayoría de las mariposas tienen, como adultos, tienen poco periodo de vida y tienen mucho periodo de vida como oruga. Pero bueno, también depende, algunas especies pasan el invierno como huevo, otras como oruga, otras como crisálida. También depende de las condiciones de ese año. Si hace más frío, muchas entran en una etapa de diapausa, que es como que se apagan y se reanudan cuando las condiciones vuelven a ser, por ejemplo, si hay sequía, quedan ahí hasta que vuelva a haber humedad, lluvia, lo que sea, y ahí se encienden de vuelta. Yo, por ejemplo, crié unas lecheras, Datuchila autodice, en el otoño, todas hermanitas de la misma camada, no de acá, ¿no? De cerca de Buenos Aires. Eran 12, las crié en cautiverio para sacarle fotos y demás. La mitad de ellas salieron en mayo, junio, julio. Y la otra mitad nacieron ahora en septiembre, octubre. Y estamos hablando todas de la misma camada, no es que unas fueron criadas después, ¿no? Eso puede ser una estrategia adaptativa. Bueno, libero una mitad ahora, si llega a haber, no sé, algún desastre ambiental, se mueren esas, pero las otras sobreviven y pueden continuar. No sé, son misterios de naturaleza. No sé si hay. Todas las polillas viven 10 días más o menos. No sé si todas, pero 10 días o capaz menos. Hay especies que como adultas pueden vivir 4 días, 3 días. Nada más. O sea, ese es el desafío a veces. Uno va al campo o a la sierra y tenés que tener mucha suerte para ver justo el adulto, porque capaz que en ese año vivió una semana y si vos no fuiste a la sierra esa semana, no la viste, al menos como adulto, ¿no? Entonces es como muy. Y no es todos los años lo mismo, ¿okay? Un año puede estar antes, otro año puede estar después. El año pasado fue muy diferente a este, la primavera, ¿no? Sí. Entonces puede que el año pasado ha habido bichos más temprano, este más tarde o viceversa. Es muy variable. El clima regula todo para este tipo de bichos. Sobre polillas, ¿hay información de esta zona? Claro. De polillas hay menos que de mariposas, Menos. pero es por un tema de variedad de De especies. Como variedad. hay polillas, hay muchísimas Sí. más, y a la gente no le resultan tan atractivas también, es como, también hay menos información biológica, en general, digamos, salvo especies como la que decía, la transparente, o algunas que son Sí, llamativas, atractivo, claro, pero en general es como que no,
No hay mucha. De todos modos, ahora en internet hay mucha más información. En Argentina, ahora podés filtrar por especie, hay mucha más información disponible donde podés encontrar dónde están, donde te sacaron fotos a X especies. Así que en ese sentido eso ayuda bastante también, ¿no? Porque puedes decir, ah, mirá, en tal lugar le sacaron en el mes de noviembre en tal lugar, y bueno, puedes ir y te fijás a ver si la encontrás. Vamos a ir cerrando la transmisión, porque los que están presentes, si quieren seguir charlando un ratito más, lo podemos hacer. Una última pregunta es sobre el nombre de las manchas que comentaste hoy en las flotadoras, los machos. Androconia. Mi pregunta es si eso también... Si es único. Sí. Eso siempre las androconias lo tienen los machos. Lo que varía según las familias dónde lo tienen. Por ejemplo, la monarca que dice ella, están en las alas posteriores y lo tiene solo el macho. La hembra no las tiene. En algunas saltadoras o brincadoras, las androconias las tienen los machos también en las alas anteriores, al igual que las flotadoras. Depende de las familias, hay grupos que lo tienen en X lugar del cuerpo y en otros no. ¿Os preguntan si tenés Instagram? No, solo Facebook. Agradecemos muchísimo a la gente que nos acompañó por Zoom, lo vamos a ir cerrando. Agradecemos también a la gente que nos ha dado acceso a muchos lugares para poder hacer los relevamientos de dueños de campo, administradores, a Gustavo del Refugio Boca de la Sierra, que trabaja todos los días por la conservación del paisaje Boca de la Sierra, que es el nuestro, el de Azul. Y bueno, damos por finalizada la transmisión y les recordamos que en el Zoom, en el flyer, tienen una dirección de mail en la que se pueden comunicar con el grupo de extensión para solicitar la grabación. Y bueno, la damos por finalizada, le agradecemos muchísimo a Ezequiel por el esfuerzo de venir hasta acá y por todo el trabajo que viene haciendo todos estos años. Y bueno, los liberamos y dejamos, quien quiera hacer alguna pregunta más, se puede quedar charlando con siquiera.